Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Mangue Motovlog. Bueno, en este video vamos a aprender, en este mini tutorial, a cómo abrochar un casco con el tipo de cierre que trae, el más tope de gama, el doble anilla. Bien. Para abrochar un casco de moto con cierre de doble anilla, vamos a empezar a decir que el sistema de doble anilla es el más seguro de todos los sistemas de cierres de cascos, en donde tenemos que es el más común en los cascos de alta gama, especialmente este tipo que son deportivos. Además, es el único sistema homologado para su uso en circuito, pero de nada serviría si no lo abrochamos bien. Bueno, haber dicho un poquito de esta información, vamos a empezar después de la intro con el video. ¿Cómo abrochar el casco de doble anilla? Bueno, el sistema, como estamos viendo, está formado por dos anillas metálicas ligadas a una cinta. Para abrocharlo correctamente, pasaremos lo que es la cinta, que tiene este botoncito de sujeción. La pasamos por las dos anillas, como ven ahí, estiramos y luego con esta tirita que tenemos acá nos ayudamos para abrir así, ¿no? Luego pasamos por una sola de las anillas, la pasamos de vuelta de esta forma, ¿ven? Ve que va quedando como el ojal ahí y ahí apretamos. Una vez que apretamos, tenemos que hacer que toque nuestro cuello, ahí lo apretamos, ven, que quede bien firme. Obviamente no lo vamos a apretar tanto, sino digamos que toque la barbilla, no toque el cuello. Una vez que toque el cuello, lo sujetamos con el botón que tiene acá, lo sujetamos ahí arriba y ahí engancho. Como les dije, la cinta por el doble anilla, ¿ven? De esta forma la hacemos que pase, ¿ven? Luego hacemos así, estiramos, logramos ubicar para separar una de las anillas de la otra, la volvemos a pasar en forma de S y ahí, ven, ajustamos. Una vez ajustado, ven, quedaría de esa forma. Y luego volvemos y lo abrochamos. Y bueno, de esa forma sería como abrochar un casco de doble anilla. Nos vemos, espero que les haya gustado este mini tutorial. Suscríbanse.